Mis amigos televidentes, qué bueno compartir con ustedes otra vez. Bienvenidos a la entrega de hoy, miércoles. Nos encontramos en un lugar muy especial, el Giovanni Restaurant, aquí en la 149 y Grand Concourse, específicamente en el Condado de la Salsa, el Bronx. Estamos aquí para cubrir la edición número 28 de los premios Latino Sport, que organiza el destacado líder comunitario Julio Pavón. Hoy harán reconocimiento a Brian Cashman, gerente general de los Yankees, por todos sus aportes que ha hecho a la comunidad en este año 2018. Nosotros estaremos cubriendo todas las imágenes para todos ustedes. De igual manera, recibirá reconocimiento el receptor de los Yankees, Gary Sánchez, como el jugador destacado 2016 que viene a recoger su premio 2 años después. Nosotros somos Plataforma Deportiva. Todo el contenido comienza en este instante. Mis directos amigos, nos encontramos como siempre en el lugar de los hechos y es un placer para nosotros compartir con Julio Pavón, no simplemente un líder comunitario, no simplemente un amigo, un cronista deportivo, sino el hombre que siempre está tratando de traer a las grandes figuras al barrio para que entiendan cuáles son las problemáticas de nosotros. Hoy tuvimos a Brian Cashman con nosotros recibiendo un homenaje de parte de Latino Sport. Julio, bienvenido a Plataforma Deportiva y gracias por la invitación. Gracias, gracias a ustedes por siempre estar cubriendo las cosas importantes, porque no es todas las noticias que llegan a la noticia. A veces necesitan programas como el tuyo y el de la estación Canal América para que la gente sepa qué está pasando en los barrios nuestros donde la prensa americana, la prensa regular no viene. Gracias a ti. Háblanos un poquito de esta entrega número 28, ya son 28 años, día a día, luchando por reconocer a los latinos en las grandes ligas. Sí, este es un premio que básicamente nos sentimos muy orgullosos, porque es el premio más antiguo y el premio más prestigioso que se le dan a los peloteros latinos, que empezó en el 89 cuando le negaron a Rubén Sierra el premio. Bueno, muchos de nosotros pensamos que se lo negaron. Y desde ese entonces, del 89 hasta hoy en día, se cumplen 28 años que le estamos dando premio a los mejores peloteros latinos, porque aunque quizás no son reconocidos por los premios regulares americanos como el Cy Young, como el MVP, como eso, nosotros pensamos que para nosotros son ídolos positivos que los niños jóvenes latinos tienen que reconocer. Hablaste ayer con Gary Sánchez, el motivo de que hoy no esté aquí recibiendo un premio ya ganado anteriormente. Háblanos un poquito de eso. Sí, Gary tuvo un tremendo año en su año novato. Y en el 2016 nosotros damos los premios siempre el año siguiente. No lo pudimos conseguir para darle el premio en el 2017. No habían los recursos. Nosotros no nos gusta dar un trofeo. No nos gusta dar una placa. Ellos reciben placa y trofeo desde que nacieron, pero le queremos dar un premio especial, que es una pintura, y el pintor no estaba disponible. So, nunca le pudimos dar ese premio y este año estábamos disponibles y lo tratamos de hacer. Pero Gary no ha tenido una buena temporada este año, tenía unos problemas, estuvo lesionado y básicamente quiso mantenerse fuera hoy para seguir practicando y preparándose para estos juegos importantes que son contra Boston, que hay que ganar. Si no, Boston va a ganar su campeonato aquí en el Bronx. El reconocimiento a Brian Cashman. Es bien sabido que Brian siempre está apoyando a la comunidad del Bronx, pero este reconocimiento que le hace Latino Sport a su majestad, ya que es reconocido por todos los amantes del béisbol como el gerente más exitoso en los últimos 40 años en las grandes ligas. Sí, Brian Cashman no solamente es un tremendo manager, general manager que ha traído buenos peloteros a los Yankees, sino que Brian Cashman también ha sido un gran amigo a la comunidad latina. Él siempre se ha prestado para ayudar a los vecinos, pues no somos vecinos, nosotros vivimos aquí. Y es increíble que el distrito más pobre en los Estados Unidos está dentro donde está el estadio del equipo más rico de casi el planeta. El segundo o el tercer franquicia de deportiva en el planeta más rica son los Yankees, y están dentro del centro de la comunidad más pobre que hay en los Estados Unidos. So, es importante tener buenas relaciones y el señor Brian Cashman siempre se ha prestado para ayudar y prestarse a la comunidad latina. Mucha gente piensa que 28 años no es tanto tiempo, pero 28 años luchando en un sistema donde prácticamente en los últimos tiempos hemos visto que los latinos han podido brillar con luz propia, porque antes había muchas sombras que no dejaban brillar a ese grande como Roberto Clemente, que brilló por encima de la oscuridad, y que ustedes, Latino Sport, siempre han sido propulsores del retiro de ese número 21 en Grandes Ligas. ¿Puede hablar un poquito de cómo va eso del Retire 21?
Sí, básicamente tú lo dices mejor que nadie, que básicamente en esos tiempos las personas como Juan Marichal, como Clemente, como a Luis Aparicio, esta gente eran increíbles, increíbles peloteros, pero nunca recibieron la publicidad que se merecían porque no tienen la tecnología que hay hoy en día. Hoy en día tú te metes en Google y tú te metes en ESPN y tú sabes lo que está pasando en la costa oeste. En esos tiempos no. Entonces, básicamente había mucha discriminación también en esos tiempos. So, Clemente nunca recibió ese tipo de reconocimiento, pero con todo y con eso, ese hombre siempre luchó para defender a la comunidad afroamericana y latina en esos tiempos. Y a veces decía cosas que la prensa americana no estaba impuesto a escuchar, a un hombre defendiendo a Juan Marichal cuando no le estaban dando reconocimiento. ¿Y cómo tú estás defendiendo a un pelotero que no es parte de este equipo? Entonces, si él le da un cuadrangular a Marichal cuando está jugando contra San Francisco, dice, ah, son amigos. O sea, esas cosas no se hacen. Y Clemente las hacía. So, él nunca fue el más favorito de la prensa americana, pero siempre se prestó mucho para ayudar a la comunidad. Él fundó y dio dinero para las Panteras Negras tener su programa de desayuno en Pittsburgh. Él se reunía con Martin Luther King hablando sobre los derechos civiles y peleó mucho en contra de las leyes, esas antidemocráticas en contra de los negros. Y esas cosas no se reconocen y por eso yo creo que el número 21 se debe retirar de todo béisbol. Finalmente, para pasar con el invitado de honor, Brian Cashman, 28 años de Latino Sport, ¿cuáles son los planes a seguir? ¿Qué proyección tienes para que este Latino Sport sea la cara verdadera de todos los cronistas deportivos que hay, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque Latino Sport ya es una marca mundial? Nosotros, aunque estamos creciendo mucho, Gabriel, y aunque estamos en números en béisbol y estamos creciendo en otros deportes, todavía yo pienso que no nos dan el respeto que nos merecemos. Y yo creo que para tener el respeto que nos merecemos o prepararnos para cosas que quizás pueden venir en el futuro, hay que tener una asociación, hay que tener una unidad, hay que ser fuerte. Y si nosotros nos mantenemos ahí divididos porque tú estás en este programa y aquel está en otro programa, aquel está compitiendo contra ti y aquel contra ese, eso es lo que ellos quieren, dividirnos. Ahora, si nos unimos en una asociación, no hay nadie que va a poder seguir insultándonos o poniéndonos en la parte de atrás cuando vienen los juegos importantes o no los quieren dar la credencial. El hombre tiene experiencia, es un líder que unifica a todos los latinoamericanos. Vamos a escuchar estas palabras. Unificados somos más fuertes, esperando que Latino Sport sea la sombrilla para que todos nosotros estemos debajo de ella. Julio, gracias por tu tiempo. Un placer, mijo. Gracias. Y gracias a ustedes. A continuación, venimos con la parla. Brian Cashman, desde Latino Sport, edición número 28. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía Cash Flow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cash Flow Partners. Tener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa, pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, mis amigos de Boston. Te habla Miguel Tejada. Swing and a drive. Walk-off homer to win the game. 18 in a row.
quiero invitarte a que conozcas más de nuestro proyecto Residencial Miguel Tejada en Baní, República Dominicana. Aquí podrás comprar o separar tu apartamento con mejor facilidades. La mejor inversión en tu vida es tu propia casa. Llama ahora mismo a los teléfonos que aparecen en pantalla y pide información. Y recuerde que con Cash Flow todo es posible. ¿Necesitas dinero para hacer crecer tu negocio? Cash Flow Partners, especialistas en financiamiento empresarial. Cash Flow Partners garantiza el dinero que necesitas para tu negocio con los más bajos intereses en el mercado. 212-781-8800. Llama y crece con la familia de Cash Flow Partners. Tu ropa de tejido absorbente no es suficiente. Tus tenis ultraligeros no son suficiente. Tu raqueta de fibra de carbono no es suficiente. Las apps que te rastrean, analizan y motivan no son suficiente. Nada de lo que llevas puesto lo es. Depende de ti. De ti y de lo que llevas dentro. Lo que llevas dentro es lo que cuenta. Así de sencillo. Tú destruyes los récords. Tú atacas sin piedad. Tú vuelves con todo. Ganar está en ti. Esta entrevista es presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero. Únete al equipo ganador, Cash Flow Partners. Amigos televidentes, nos encontramos con Brian Cashman. Voy a tratar de hacer la traducción. Cashman, welcome to Canal America. We're very happy when I see the community recognize what you do for us. The kids cross Yankee Stadium, very happy you fixed the field this year and they enjoy and we never forget this. Cashman, in the name of the Canal America, in the name of the Hispanic community, we say thank you to you. It's many years you in the Naval and you always take care of the kids. Thanks. Well, I appreciate all that you've done to push the initiatives. Listen, sometimes it's as simple as letting the Yankees know and then it gives us a chance to be a little bit more aware, and if there's something we can do to make things better, we've got good people that they want to do it. And so we're a real proud member of the community. And we're also hoping that they're proud of us because I know everybody that are Yankee fans, they want us to win, and we're trying to win as many games as we possibly can. And so hopefully we're doing them proud by how we play on the field, but also how we are off the field too. How you feel today? Latino sport recognized and nice plaque. It's like a photo. How you feel over here today? Is many people in the community say, yes, Brian is one. What is one of the best leader we have in the Yankee Stadium? It's an honor. It's an honor to be recognized. It's not something you look forward to or wanting. It's not like I want to be recognized for anything, but it's an honor when it does happen. I've got a lot of friends here in the community, and I just appreciate the fact that they know that they can count on me. If they have a good idea, then I'll try to help if it's possible. So it's nice, and it's always good to get away from the office to have a good meal. Like here at Giovanni's today, it's had a nice meal like I've always had here, so it's always good to again get out and reconnect with friends but it's an honor. Mr. Cashman dice que es un honor para él recibir esta pintura, compartir con nosotros los latinos, comer aquí en Giovanni. Es un honor y de verdad que se siente muy bien con todo lo que la comunidad le brinda. One more thing, Yankees, wild card game coming up. The people in the city wanted this game, playing home. What do you think
It's very dangerous game. Can you say something about that? Because it's only one game, yes. But we want to play at home. What do you think about that? Yeah, we're going to do everything. We obviously want to play it here. You know, we're going to be the wild card team. We don't want to go somewhere else to play it. We want to do it on our home field in front of our fans. And yeah, it's going to be tough. I mean, bottom line is every team that qualifies for the playoffs is good enough to get to the World Series. So step by step, but we need to win as many games as possible the rest of the season so we keep that game here in the Bronx where it belongs. We don't want to get on a plane and fly to Oakland. So we'll see what happens. It's a pride for everybody, McCarchet and the Yankee Stadium. What's that? I'm sorry. It's a pride for the fans when we see McCarchet in the Yankee Stadium. Oh, yeah. Yeah, he's a talented guy. Thank God we got him in a trade because we're hurting with Judge being out for 7 weeks. And so finally we're able to get McCutcheon over here, and I think he's going to help us a lot, and he already has. And hopefully, we can tighten things up as a team and start playing better baseball. Last night was a big win. Okay, and the last point, a special message for the kid. The future for the community is the children. You have some special message for them. They watch this program right now. Well, I would just say, kids, have fun when you're playing whether it's sports or if you have interest in music, whatever your interests are, have fun doing that. Work hard in school, and then one day maybe you'll hire me, because you're the future. So future Yankee players, maybe future Supreme Court justice, future presidents. The sky's the limit. So work hard in school and have fun, obviously, in anything you do that you enjoy. Thank you, Brian, for your time. Thank you. And congratulations again. I appreciate it. Take care. Brian Cashman estuvo con nosotros. Esta entrevista fue presentada por Cash Flow Partners. Pon a crecer tu dinero con el equipo ganador, Cash Flow Partners. Mis amables televidentes, y continuando con el programa Plataforma Deportiva, es un placer tener como invitada de honor el día de hoy a Belkis Lora. Todo el mundo conoce la dama de hierro del béisbol, Belkis Lora, con su gran Slam Club, con su gran Slam Foundation, y hoy la tenemos aquí en el restaurante Giovanni, en este reconocimiento que se le hace a Gary Sánchez y a Brian Cashman de parte de Latino Sport. Pero aprovechamos a hacer una parte contigo. Háblanos un poquito de la Fundación Grand Slam, cómo va todo, y bienvenida a Plataforma Deportiva. Bueno, muchísimas gracias. Un placer siempre verte y saludarte, Gabriel. Gracias por darme este espacio dentro de tu programa. Es maravilloso estar aquí, ver que se siguen reconociendo los latinos, que se siguen haciendo cosas tan lindas para los latinos. Eso de verdad es un orgullo para mí ser una de las invitadas de honor para este gran award que están dando hoy. Decir Fundación Grand Slam, hablan un poquito de cómo van las cosas. El decir Fundación Grand Slam es algo maravilloso, es algo que yo estoy muy feliz con los resultados que siguen saliendo cada día más, cada vez estamos creciendo más. Este año también ya estamos con softball de femenino, so, es algo maravilloso. Grand Slam sigue creciendo, estamos creo que más grande que nunca y la idea es seguir para adelante. También tenemos a Grand Slam Club, donde en Trimón ya se acerca el frío, el invierno. La gente puede llamar al teléfono que aparece en pantalla para más información. Ahí está Grand Slam Club. Hablan un poquito de cómo se juntan todos los líderes y lo llevan a practicar en las máquinas de bateo que tienes, que ha tenido mucho éxito. Para mí es un gran orgullo de verdad tener a Grand Slam Club, porque como tú dices, algo que no es solamente que le da beneficio a mis muchachos o a los muchachos de mi organización, pero es algo, como decimos, que es el clubhouse de todos los Little Leagues de aquí del Bronx, y somos muchos los que nos beneficiamos, y es algo que gracias a Dios los jóvenes de nuestra comunidad tienen, que no tienen que esperar a que llegue el verano para poder entrenar, para poder calentar, sino que pueden entrenar todo el año completo. Estamos en el mes de la herencia hispana. Desde tu punto de vista como mujer, es muy difícil para las mujeres ser líderes deportivos, ser líderes empresariales, ser madre, ser hermana, ser amiga, ser hija, en esta ciudad tan compleja como Estados Unidos, en este mes de la herencia hispana, ¿cómo tú ves a los latinos, desde tu punto de vista, cómo han crecido o si no han crecido en esta ciudad? Bueno, yo creo que sí estamos creciendo. Cada día más yo creo que los latinos sí seguimos creciendo, y eso lo demostramos cada día, por ejemplo, con estos grandes eventos para los latinos.
como mujer, como latina, es súper difícil, es mucho el trabajo que hay que hacer. Y también creo y exhorto a todas las mujeres y a todos los hispanos a que sigamos haciendo más, porque se ha hecho, pero es mucho lo que nos falta por hacer. Finalmente, los niños regresan a la escuela. Ya es tiempo de retomar las clases. Ese mensaje que tú le envías, siempre positivo, utiliza el lente de Canal América y de Plataforma Deportiva para mandarle ese mensaje a los muchachos sobre los estudios combinado con el béisbol. Sí, claro que sí. Algo que siempre le exhortamos a los muchachos y siempre lo vivo diciendo es que la importancia del estudio. No importa, a mí, tienen que hacer el deporte porque es algo que yo sé. Para mí el deporte es algo como un trampolín o como un vehículo que en realidad lo lleva a de verdad tener una carrera, una buena carrera y también llevar una vida saludable. Pero lo primero es la escuela, lo primero es la educación. Nosotros sin educación no podemos hacer nada. Y yo creo que todos los muchachos deben de pensar primero en tener una carrera. Tú puedes ser un doctor y tal vez tú no estés ejerciendo la carrera, tú siempre vas a ser un doctor. Tú puedes llegar a ser un pelotero por 2 o 3 días o quizá tenga una carrera bien larga, pero siempre cuando tú dejas la carrera ya tú eres un ex pelotero. Eso tienen que hacer una carrera que les sea para toda la vida. Un ejemplo a seguir de nuestra comunidad. Una mujer que ha dado todo porque los latinos tengan un sitio donde albergarse cuando llegue el invierno, donde los latinos tienen una liga de béisbol cuando llega el verano. Una amiga, Belkis Lora, ejemplo a seguir de nuestra comunidad, estuvo con nosotros. Continuamos con Plataforma Deportiva. Aún queda mucho más. ¿Seguro en Dominicana? Cuando van y te preguntan, ¿y tu seguro? ¿No tienes seguro? ¿No tienes 50 mil pesos para que lo deposites? Pues no lo podemos agarrar. Que no te vuelvan a llamar de madrugada para exigirte que envíes desde Estados Unidos urgente una remesa de $10,000 para depositarlos en una clínica dominicana como garantía de la vida de tu madre, tu esposa, tu hijo, tu padre o tu hermano. Pena. Tienes que dejar morir el paciente ahí. ¿Eh? Es tan delgada la línea que separa la vida de la muerte. Somos Salud Dominicana. Pagas $38 al mes y listo. Relájate y llama. Para mantener un cuerpo sano y saludable debes practicar un deporte o tener una vida activa. Pero eso no basta si no comes bien. Aliméntate con un sándwich de la deliciosa y saludable pechuga de pavo de Cibao Meat. Si eres de los que le gusta correr y te da mucha hambre después de hacerlo, tienes otra alternativa, la riquísima pechuga de pollo de Cibao Meat Products. Pídelo en tu supermercado favorito, pero recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, le saluda Víctor Cámara. Si usted tiene ahorros y quiere hacer crecer su dinero, le invito a una consulta gratis aquí en mi compañía Cash Flow Partners, llamando al 212-651-7388. Nuestro fondo de inversiones tiene más de 20 años en el mercado y le brinda un alto retorno a la inversión con seguridad y garantía. Y nuestro fondo solo invierte en bienes raíces de alto rendimiento para que su inversión, su capital, esté totalmente seguro y garantizado. Así que llame ya al 212-651-7388. Aquí le esperamos, Cash Flow Partners. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Amigos, continuamos desde Giovanni Restaurant aquí en el Bronx en esta ceremonia especial que se hizo en el 28 aniversario de los premios Latino Sport. Una figura reconocida por todos, Rey Negrón,
el hombre, el bad boy de los Yankees eternamente, porque siempre será el bad boy de los Yankees, no importa tu edad, porque siempre fuiste el niño mimado del boss y siempre has sido nuestro amigo, representando a los latinos dignamente cuando se hable de las rayas del Bronx. Ahí están los Yankees, pero también en la historia está Rey Negrón. Rey, bienvenido a Plataforma Deportiva, Canal América. Es un honor tenerte aquí compartiendo con nosotros. Háblanos un poquito de este Latino Sport número 28 en esta edición muy importante donde reconocieron a Brian Cashman. Número 28, Brian Cashman, el general manager de los Yankees. Julio Pavón, el hombre que siempre lo hace. Y la cosa es, esto es para la gente de los Bronx, la gente de la Dominicana, la gente de Puerto Rico, la gente de Latina. Y la cosa es que los Yankees no se lo han olvidado mi gente, ¿entiendes? Y eso es bien importante y por eso es que tenemos este día. Hay mucha gente que ha escuchado el nombre de Rey Negrón, pero no sabe exactamente su historia. Este hombre le han escrito libros, ha escrito guiones de películas. Hablan un poquito de algo que está sonando en la palestra, la última película donde tú tienes participación. Bueno, vamos a hacerlo, como se dice en americano, un play. En Hostos College, aquí en el Bronx. Y es la historia de mi vida con los Yankees, la historia de los Yankees de ese día, la historia de Thurman Munson y cómo se mató en un avión, la historia de cómo mataron mi primo hermano, ¿entienden? En estas mismas calles. Es la historia de, a la franca, como George Steinbrenner y el gran actor Frank Sinatra me dijo que yo era más importante que yo pensaba. Wow. Entonces, exactamente la fecha, lugar donde podemos ir la comunidad a compartir y aprender muchas cosas que no sabemos de tu historia. Eso es la verdad. Y yo quiero que los jóvenes, la juventud, pero a la misma vez los papás que vengan para ver el play. ¿Qué día es? El 19 de octubre en Hostos Community College. 19 de octubre en Hostos Community College, ahí estaremos apoyando a Rey Negrón, apoyando su historia. Un ejemplo a seguir de la comunidad latina en general. Es un puertorriqueño que demostró que no simplemente es un boricua, es un latino que ha podido poner, plasmar su historia para que sirva de ejemplo para muchos. Te reconocemos en este mes de la herencia hispana a nombre de Canal América y de Plataforma Deportiva. Tus aportes han sido buenos ejemplos para todos nosotros que hemos ido creciendo, viendo cómo tú siempre has sido asequible y siempre estás dispuesto a colaborar con los niños, a colaborar con las fundaciones, a colaborar con la prensa. Gracias por tu humildad y de verdad te deseamos mucha salud y mucho éxito en esto que se aproxima el 19 de octubre aquí en Hostos Community College. Gracias, mi hermano, y te quiero mucho. No hay más nada que hablar. Seguimos los pasos de uno de los grandes, Rey Negrón. Hasta aquí el programa de hoy. De verdad que fue un placer compartir con ustedes durante 30 minutos. Recuerde Canal América a través de Optimum 1014 y en la República Dominicana 347. Plataforma Deportiva de lunes a viernes a las 5:30. Tenemos una cita. Rey Negrón y Gabriel Balcácer les acompañamos el día de hoy. A continuación, Centro Deportes.